A ver, el tema es así, Mónica y audiencia. Estaba recién escuchando la presentación de Cristian, que es quien nos está auspiciando en los tiros libres de la mañana. Y dije, hace mucho que con Cristian, a veces, en algunos momentos, digo con otro auspiciante, como que se emociona y escribe, y a mí me sirve mucho cuando nuestros oyentes nos escriben. Así que me gustaría para la semana que viene, los que se sientan motivados y con ganas, que les des un número donde puedan escribirnos para este bloque, porque quiero tener sensaciones. No quiero alejarme desde mi análisis periodístico, no quiero alejarme de las sensaciones de la gente. Me da terror alejarme de lo que la gente está pensando, porque en definitiva lo que veo todos los días es hablar y hablar y hablar, economistas a políticos, economistas y a políticos, pero nadie habla de lo que en este momento le están pasando a nuestros oyentes, ¿no? Aquí en la ciudad de Crespo o en lugares donde nos están sintonizando. Entonces, me da terror hacer un editorial que caiga en saco roto porque el editorialista, en este caso yo, le estoy errando al tarro, ¿no? Que podamos hablar de lo que realmente es la sensación de la gente, que creo que es lo que hacemos durante todos los días con tu programa y con nuestro editorial. Primer punto. El primer punto importante es que empezaron a hablar de los cómo, ¿no? Ya no de los qué. Los qué lo sabemos, juntar dólares, llenar el Banco Central de dólares, darles a la gente del campo posibilidades de un dólar un poco más amable. Ahora el dólar del campo, escucha este término porque es muy lindo. Es un dólar amable para el campo. Hay que darle al campo un dólar amable. Amable. O sea, como que no tenemos dólares contados con liqui, MEP, oficiales, que yo, ahora tenemos un dólar amable, ¿no? Para darle a la gente del campo. Lo único amable que hay para la gente del campo es que los números cierren, para la gente del campo y para cualquiera, ¿no? Ayer voy a dar dos datos. Uno, Melconian, anoche en TN. Melconian, a quien hemos escuchado muchas veces dar conferencias, dijo algo que me estremeció. Melconian dijo: yo no creo que este gobierno solucione los problemas. Sí creo que va a tratar de llegar al 2023 más o menos dignamente. Lo que veníamos hablando con vos, ¿no? Esto es, ¿solucionar los problemas de los argentinos o llegar dignamente al 2023? Ayer Melconian dijo: no hay posibilidades económicas, ideológicas y de tiempo para que haya soluciones. Van a emparchar para llegar dignamente. Entonces, primero dato, no nos van a solucionar. Nos van a acomodar la montura para poder llegar al final del camino y ver cómo o quién va a acomodar la montura para lo que sigue, ¿no? Será acomodar la montura, nada más, ¿eh? No es cambiar el caballo, no es no, no, no. Es ajustar un poco alguna cincha para que no nos caigamos de arriba del caballo tan pronto. El otro tema que me pareció importante también es que incluso algunos mesiánicos, algunos extremistas como Milei, yo creo que Milei es un extremista, porque tampoco es ese extremo lo que se necesita en la Argentina, creo, pero también están encontrando fallas a la hora de tratar de explicar lo que hoy está pasando y de encontrar soluciones. La semana que viene va a ser una semana crucial, porque van a empezar a desarrollarse los cómo. Ha habido reuniones con el Fondo Monetario Internacional, te anuncian todas las reuniones que hubo, con el Fondo Monetario Internacional. Iba a haber una reunión con la mesa de enlace, se postergó. Iba a haber una reunión con los exportadores, se postergó. Es decir, empieza a mostrarse que el fervor masa duró 4 días, 3 días. Juró. Empezó a supuestamente a sacar sus medidas y tuvo que empezar a posponer reuniones. ¿Por qué? Por algo muy simple: no tiene qué llevar a la reunión. Entonces, si vos te vas a reunir con la mesa de enlaces para decirle: muchacho, subo o bajo las retenciones, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero si vos no tenés esas medidas, ¿para qué te vas a reunir con la mesa de enlaces si la foto no sirve para nada? Cerramos esta parte del editorial. La semana que viene empezamos a contarle los días a Massa. ¿Cómo? Sí. La semana que viene empezamos a contarle los días a Massa.
Vos dirás, pero no es medio apresurado. No, no, porque si Massa la semana que viene no da 10 medidas reales, efectivas, concretas y contundentes, lo de Massa va a ser más corto que el vuelo de una perdiz. Pero hay que esperar a la semana que viene. Punto y aparte para cerrar el editorial de hoy. La semana que viene también ya estaría concluyendo el alegato del doctor Luciani y me voy al juicio por las obras públicas que incluye a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner. Uh-huh. La Cámpora y el kirchnerismo ha dicho, entre otras cosas, que esto es como el juicio a la Junta. Pero mirá la barbaridad, decir que esto es como el juicio a la Junta Militar, o sea, como que aquí hay fiscales de la Junta Militar que están juzgando, o sea, bueno, lo evidente de todo esto es que, anoche estaba viendo también un informe de la triangulación, ¿no? Cristina, Néstor le dan plata a Lázaro Báez, Lázaro Báez recibe el dinero, no hace la obra, con ese dinero hace un hotel, con ese hotel él mismo se muestra como inquilino y devuelve legalmente el valor de la construcción del hotel y él siendo inquilino, $80,000 por mes en una de las 51 causas, en una de las 51 causas en donde pasó de tener un Renault 12 y ser un bancario a ser el tipo con más dinero en la República Argentina. Ayer dieron un dato muy interesante. Lázaro Báez tenía 3 aviones particulares, personales para volar. 3. Y en algún momento alguien en una mesa periodística, que ya no sé ni de qué programa, dijo, Messi tiene 1. Y uno dirá, qué golazo. Y uno dice, no, Messi debe ser uno de los tipos más ricos del mundo, mm-hmm, sí, entre los más ricos del mundo, y tiene solo un avión. Lázaro Báez tenía 3. Mm-hmm. Por último, todo lo que vamos a escuchar de aquí a la semana que viene en materia del juicio es el kirchnerismo y el fanatismo kirchnerista tratando de desnostar a la justicia y, por el otro lado, la acción de una justicia que yo no quiero embarcarme, pero por fin estoy viendo lo que dijimos en el 2015, si vos recordás. O la justicia pone en caja en este país o nadie pone en caja en este país, porque los problemas económicos se arreglan con plata. Los problemas morales y estructurales o los arregla la justicia o no los arregla nadie. Ojalá lo cuiden a Luciani. Eso sí, cuando te ponen de muestra el botón de 3 o 4 triangulaciones corruptas que hicieron los Kirchner con Lázaro Báez, cuando sale un kirchnerista y dice que todo esto es un blef, es una mentira, es un teatro y no existe, uno se da cuenta de que en realidad se está acabando y se está desmoronando, sí, una estructura en la Argentina llamada kirchnerismo que mucho mal nos ha hecho. Que ha tenido aciertos, sí, es verdad, pero los aciertos han quedado detrás de todo lo mal que ha ocurrido, porque tratan de explicar lo evidente. O sea, las muestras de Luciani son tan obvias y tan evidentes que intentar desnostarlas termina ridiculizando a quien no quiere hacerlo. ¿Sabés lo que por último, lo que me llamó la atención? Viste que se aunaron todas las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Apoyando a Cristina, abiertamente. Sí, además, se viene una pelea interesante, que me parece que esto es otra de las cosas que nos queda, ¿no? Porque se vienen cambios en energía. Energía, sí. YPF y energía eran unos de los reductos camporistas porque, indudablemente, imagínate, está Vaca Muerta en medio de todo esto. Uh-huh. Millonadas de dólares están en medio de todo esto con Vaca Muerta. El gasoducto Néstor Kirchner. Parece, no, yo no quiero hoy asegurar nada, pero parece que Massa puede echar mano a esto. ¿Se animará Massa a confrontar con Cristina para poder tener el total y absoluto manejo de todo? Mientras tanto, les digo, ojo a los cantos de sirena, porque muchas organizaciones sociales, todo lo que sea y venga de lo que ha logrado Cristina, todo lo que es LGBT, todo lo que han sido los derechos adquiridos por las mujeres, que es una cosa muy, pero muy buena que ocurrió. Bueno, todas esas organizaciones, el INADI y todas esas organizaciones,
van a salir a defender a Cristina. El tema es, ¿Luciani miente? Si Luciani no miente, cualquier cosa que se diga en contra de Luciani será ridícula. Esperemos, ¿no? Buen fin de semana. Gracias. Muy bien, Johnny, gracias. Muy amable como siempre. Buen fin de presa en todo este momento. Estudio Técnico Cristian Capes.